¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Bien. Yo también estoy bien. Saludos a todos. Me da muchísimo, muchísimo gusto que estén en una nueva emisión más aquí en Educando TV, en el nivel preescolar. Yo estoy seguro que, yo supongo y tengo la seguridad que la mayoría de ustedes ya se saben mi nombre. Si no, pues se los recuerdo. Yo soy la maestra Blanca. Y el día de hoy... Pues vamos a seguir trabajando nuestro cuento del gusanito para trabajar la movilidad en nuestra lengüita. Uh -huh. Y también vamos a comenzar a platicar de un tema muy bonito que a los niños estoy segura que, que les gusta mucho, que es el circo. Sí, yo creo que todos hemos ido alguna vez al circo, ¿verdad? Sí. Pues bueno, vamos a hablar un poquito del circo el día de hoy. Pero antes vamos a empezar entonces con nuestro cuento del gusanito. ¿Sí? Y decimos, acuérdense, ponemos nuestro bracito y el gusanito va a ir caminando. Esta es la historia de un gusanito. La, 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 la. Hola, codito La, 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 la. Hola, hombrito. que quería ir? Y visitar a la señora lengua. La, la la, 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 la. ¡Hola, cabecita! Y bajó por el ventilador por el elevador. Y decimos, u, u, y tocó el timbre. luz ¿Y qué creen que hizo? Se escondió detrás de una oreja. Y la señora lengua abrió la puerta, miró para un lado, miró para el otro, miró para arriba y miró para abajo, miró para el frente y como no vio a nadie, cerró la puerta. ¡Hey! No me vio, no me vio, no me vio, no me vio! Y el gusanito muy travieso volvió a tocar el timbre. Tilú, tilú y se escondió detrás de la otra oreja. La señora lengua abrió la puerta, miró para un lado, miró para el otro, miró para arriba, miró para abajo, miró para el frente y como no vio a nadie, cerró la puerta. No me vio, no me vio, no me vio! No me vio. Y el gusanito muy travieso tocó el timbre otra vez. Telud, telud. Y se escondió detrás de la colita. La señora lengua, ya muy molesta, abrió la puerta. Miró para un lado, miró para el otro, miró para arriba, miró para abajo, miró para el frente. Y como no vio a nadie, cerró la puerta muy enojada y se metió. ¡No me vio, no me vio, no me vio. Cuando el gusanito se disponía a tocar la puerta por tercera vez, por cuarta vez, cuarta vez, la señora lengua salió y que lo regañó. Y el gusanito le dijo, perdón señora lengua. Yo solamente quería venir a jugar con usted y a tomar un vaso de leche. Y como la señora lengua era muy buena, le explicó al gusanito que, ella, que él podía venir a su casa, tocar el timbre y tomar un vaso de leche y platicar con ella las veces que él quisiera. Así es que se despidieron, se dieron un besito y el gusanito subió por el elevador y dijo.

y así es como nuestro gusanito visitó a la señora Lengua. Y te voy a dejar otro ejercicio con tu lengüita. ¿Tú has escuchado cómo hacen las abejas? Sí, cómo hacen las abejas. Zumban y hacen. Como si fueras una abejita. Vas a ir moviendo, vas a ir haciendo el sonido con tus dientes y con tu lengua. Como si fueras una abejita, bien. Estos ejercicios los tenemos que ir haciendo diarios. Recuerda que estos nos van a ayudar si tienes trabajo para te cuesta trabajo pronunciar la letra R, la letra R. Sin embargo, esto no sustituye la visita que puedan hacer a un especialista. Sí, estos solamente son sugerencias. Pues bueno, ahora después de contar el cuento del gusanito y la señora lengua. Yo te quiero platicar sobre el circo. Y de lo que podemos platicar del circo son de las cosas que hemos vivido. Tú puedes. Aquí, bueno, es blanco y negro. Voy a empezar con esta. Vemos un circo antiguo. Y cuando hablamos de circos antiguos, hablamos de circos del siglo pasado. Donde eran unas grandes carpas y a lo mejor no había tantas producciones como las que hay ahora. ¿Y a qué me refiero con producciones? A muchas luces, a los fuegos artificiales o muchos animales. En este circo, en los circos antiguos, y todavía hasta hace algunos años, Existían muchos animales en el circo. ¿Qué tipo de animales? Voy a pegar esta lámina en el pizarrón. ¿Me acompañas? Y vamos a ir viendo lo que encontrábamos en los circos antiguos y lo que podíamos encontrar en los circos nuevos. A ver, que me quede bien derechita. Ah, le voy a poner otras abajo porque vean que luego se ponen temperamentales los resistolitos. Miren, si se dan cuenta y comparamos, ¿cómo es esta imagen con respecto a esta imagen? ¿Cuáles serían las diferencias? Esta está en blanco y negro porque es una foto muy antigua de un circo antiguo. Y es un circo antiguo, bueno, porque no siempre hubo fotos a colores. Antes nada más había fotos en blanco y negro y aquí vemos. Y miren. No sé si puedan distinguir, incluso la manera de vestir es muy diferente a la manera de vestir de las personas que se dedican al circo hoy en día. Hoy hay un circo muy famoso que es de mucho contorsionismo, el famoso circo del sol que se le llama, y encontramos muchos, híjoles, muchos actos impresionantes para mí, ¿eh? Las carpas han cambiado, ya viste que esta es más pequeñita y esta se ve más grande, más impresionante, y a eso me refiero. Mira cuántos colores se ven acá. Antes veíamos, por ejemplo, animales dentro del circo. Ahora en nuestro país, tú sabes que hay una ley que protege a los animales y ha sido un poco problemático reacomodar a todos los animalitos que viven en el circo porque no hay un lugar donde los puedan los puedan albergar. Entonces, para evitar el maltrato animal, ahora los circos, bueno, eh, por ley, esto quiere decir que es delito si tú tienes un animal en un circo, ya no existen los osos en el circo, porque los osos sí existen. Ya no vamos a encontrar changuitos tan simpáticos en el circo, pero los changuitos siguen existiendo. Caballos, elefantes bien hermosos que se paraban así en dos patitas y alzaban sus manitas, pero bueno, el proceso de entrenamiento de los elefantes y de todos los animales era bastante doloroso. Encontramos, bueno, antes los hombres fuertes, esos que levantaban pesas y, y que eran así impresionantemente fuertes, ¿no? Los que caminaban en el monociclo, este, ¿por qué es monociclo? Porque nada más tiene una rueda. Están equilibristas, los trapecistas, los marabaristas, por ejemplo, aquí están en el caballo, los payasos, bueno, yo sé que a todos, no a todos los niños les gustan los payasos, y eso está bien, o sea, no pasa nada, finalmente a cada quien le gusta lo que le tiene que gustar. Entonces, y los circos de hoy en día, entonces tienen más actos de danza, de sí, danza en el aire, con Tela, ¿no? Con tela, este, contorsionismo. Tenemos muchos, muchos, muchos actos que afortunadamente no incluyen animales. Igual nos divertimos y nos divertimos mucho. Antes había el famosísimo circo chino de Pekín, que ahí no, no traían nada de, de animalitos, nada más era así. Actos impresionantes, de malabarismo, de equilibrismo. Bueno, era algo muy bonito. Y bueno, cuando somos chiquitos nos gusta más. Cuando vamos al circo, ¿qué caracteriza el ir al circo? A ver, ¿quién me puede decir? Yo creo... Allí venden palomitas, narices de... ¿De qué? ¡De payaso! Yo una vez, este... Una vez me puse una nariz de payaso, se siente medio feo. Las luces, los algodones... Este, no sé no ahora, eh, tiene mucho tiempo que no voy al circo, pero luego vendían así unas fotitos en unas cosas chiquitas que tenían un lente de aumento y las veías y ahí, ve, y ahí salían, este, salíamos las, las personas que habíamos ido al circo y nos habían tomado una foto. Era muy bonito, era sin tanta tecnología como lo que hay en, hoy en día. Sin embargo, el circo es una parte muy importante que nos permite divertirnos. Así es que yo te sugiero que la próxima vez que vaya... Ah, también hay circo sobre hielo ahora, ¿no? Que patinan y patinan y presentan algunas obras de algunos cuentos. Ha cambiado mucho el circo, donde nada más eran los personajes estos. Ahora que bueno, encontramos muchísimas cosas. Y hablando del circo, voy a retirar esta porque voy a utilizar el pizarrón. Si quieres, al final la ponemos para que no se nos olvide todas las cosas que podíamos encontrar en el circo. Y yo te voy a ir diciendo qué podemos encontrar en el circo. En el circo, yo, yo, yo hablé ahorita de algo que se llama malabarista. ¿Alguien sabe que es un malabarista? Yo les estoy presentando una señora que hace malabares. A ver, observa bien la imagen. ¿Cuál es la característica del malabar? ¿Ya observaste? Mira, te fijas, está jugando en este caso con unas pelotas. ¿Cuántas pelotas son? ¿Me ayudas a contar? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a pegarla al pizarrón. Y si se dan cuenta, está haciendo esto. Imagínense la coordinación que tiene que tener para cachar las cinco pelotas y que las pelotas no se caigan. Ahora también están los chicos y las chicas que se dedican a hacer contorsiones. ¿Qué es eso? Los contorsionistas. ¿Qué es eso, Blanca? ¿Qué es un contorsionista? Ustedes han visto a los gimnastas, ¿verdad? Cómo se doblan, para que yo me doblo y ahí quedo, ¿verdad? Pero. Son personas que tienen muchísima elasticidad y luego pasan las piernas al frente, mueven para acá la cabeza, acostados, se cruzan, se doblan para atrás, se doblan para adelante, hacen para un lado y hacen para el otro. Incluso dicen que son de hule, ¿no? Y sean de hule, se supone, bueno, porque la flexibilidad que tienen les permite moverse de muchas maneras. Hay una película este, donde sale un chinito que incluso hasta lo como lo donan y lo acomodan en una caja, en una maleta. Eso es ser muy flexible. Y también no pueden faltar los magos. Y las palabras mágicas que usan los magos son, ¡Abra, calabra! Y aquí nuestro mago apareció un... ¡Conejo! Vamos a pegar un aplauso para el mago. ¿Ya vieron qué serio está nuestro mago? Así de, que aparecen las cosas. Muy requete bien. También podemos encontrar. Este me gustó más. Los payasos. Hay una canción, creo que era de burbujas, que decía: Vamos al circo que ha llegado ya con una mil sorpresas. También felicidad. Y entonces, este es otro de nuestros personajes. A veces a los niños les asusta el payaso porque está muy maquillado, pero bueno, es parte de, de lo que debe de, de hacer un payasito, ¿no? Y ellos nos hacen reír y mucho. Ahora están los trapecistas. Estos me daban así como que todo el nervio del mundo. Todo el nervio del mundo. Y los veía yo así de... ¡Se van a caer! ¡Se van a caer! Y más cuando pasaban de un trapecio a otro y se agarraban de las manos. ¿Alguna vez les ha tocado ver ese acto? Y no solamente era uno, dos, a veces eran tres y ¡pum! se balanceaban. Luego tenían su malla de este de protección. Voy a pegarlo en el pizarro, ¿sale? No está al revés, está colgado. Muy bien. Y también podíamos encontrar. Equilibristas, malabaristas, entre otros. Ahora bien, yo te voy a pegar en el pizarrón el resto de las figuras y quiero que las vayas observando bien. Estos son algunos de los personajes del circo. Antes existía el domador, porque, bueno, había animales, ahora ya no. Aquí no importa el orden en el que peguemos las figuritas. Yo quiero que tú las observes muy requete bien. Este payaso me gustó, aunque se ve un poco triste. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Necesito su opinión. ¿Verdad que se ve un poquito triste? No, payasito, sonríe. Aquí tenemos otra chica. Observen todo lo que voy pegando. Observen, observen. Por cierto, aquí a Oaxaca ya tiene un buen que no viene ningún, ningún circo. Yo me imagino que ha de ser mucha disciplina también lo, lo del ensayo de estas personas, porque ustedes no se crean que ser payaso es fácil, eh, pero para nada. Imagínense, tienen que ensayar todos sus espectáculos para que los niños y los adultos se rían, porque si no, ¿qué chiste tendría que un payasito presente su espectáculo? Si no, nos reímos. No sé, es como nos pasaría a los maestros si nosotros les enseñamos algo y pues por más que nos esforzamos, no logramos que a ustedes les guste. ¿Sí? Muy bien. Y por último, voy a pegar estas dos está cayendo. Este se ve medio raro, a ah, no está al revés porque está así de echándose una maroma. ¿Ya viste todos los personajes del circo que tengo aquí? A ver. Obsérvalos. Yo quiero que veas uno por uno y tengas muy claras las características de cada uno de nuestros personajes. Obsérvalos muy bien, todos. Porque vamos a hacer conjuntos, o sea, grupos de personas que trabajan en el circo. A ver, ¿ya? ¿Ya, ya este, las pudieron ver todas? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál les gusta más? ¿Ya vieron a la chica del cabello morado? Ella muy moderna la chica del cabello morado ¿Ya los observaron bien todos? ¿No les faltó ninguno? Si ¿Sí les dejo ver, me agacho para que los vean más. A ver, así me hago chiquita que yo no me vea, que yo no me vea, que desaparezca la maestra blanca y que aparezcan los artistas. ¿Ya? Ahora sí ya los observaron todos, ¿verdad? Muy bien. Y aparece la maestra blanca, ah, ¿no, verdad? Bueno, quiero que observen bien. Si yo les digo, quiero observen la característica. Atención en la característica que voy a dar. Si yo pido, vamos a hacer un grupo de todas las los artistas del circo que estén vestidos de color de rosa. ¿Cuáles? ¿Cuáles, cuáles, 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 cuáles polvos mágicos? ¿Cuáles de estos escogerían ustedes? Quiero que hagamos un equipo, un grupo de los artistas que están vestidos de color de rosa. ¿Cuáles? ¿Dónde hay? Yo ya vi una que está haciendo así. Si hago así, niños, la maestra no viene a trabajar mañana, porque se queda doblada. ¿Dónde hay otro? A ver, Laurita, Laurita no les esté soplando a los niños, no les digas, aquí hay otro, ¿dónde? Ay, sí es cierto, aquí el señor que está así, ¿no? Aquí están. Vamos a ver cuántas personas en el circo están. De color de rosa, que es uno de mis colores favoritos. Uno, dos, tres. Ahora quiero que me hagas una colección de trapecistas. Su característica es que son trapecistas. Y ya vimos que los trapecistas son los que se se balancean en el trapecio. ¿Cuáles son los trapecistas? Esta chica muy guapa, muy bien. ¿Cuál otro es un trapecista? Este, muy bien. ¿Otro trapecista? Muy bien. ¿Este es un trapecista? No, ¿dónde hay otro trapecista? Y aquí es una chica muy guapa, trapecista. ¿Alguna otra? ¿Algún otro? ¿Dónde? No... ¡Ah, muy bien! Aquí tenemos otra colección de trapecistas. Aquí de personas vestidas de color de rosa. Aquí nuestra colección es de trapecistas. Ahora vamos a escoger a personas como yo, gorditas. ¿Dónde hay personas gorditas? A ver, ¿habrá alguna gordita? ¿Dónde, dónde? Arriba, por aquí me dicen que arriba, sí es cierto. Ella muy guapa. ¿Y dónde la ponemos? La vamos a dejar aquí. ¿Dónde? ¿Habrá otro que sea gordito? ¿Dónde, dónde? Ah, me dicen que el payaso, ya viste. Entonces nuestra colección es de... Chicos, gorditos. Ahora quiero que me digas personas que usan pelota. Alguien que está usando pelota en su acto de circo. ¿Quiénes están usando pelotas? Ya los que usamos no los podemos volver a utilizar. A ver. ¿Cuáles usan pelotas? Las malabaristas. La chica del pelo morado. Miren, y está junto a un payaso. Ya vieron que el payaso también está usando una pelotita. Muy bien. Aquí lo ponemos. ¿Dónde? ¿Quién más utiliza pelotas? Aquí está un malabarista. Muy fortachón. Ya lo viste así. Y uno no tan fortachón. Ahora te diría yo, las personas que nos hacen reír dentro del circo, los payasos, y juntamos, bueno, que este payaso nunca logramos que se nos pusiera contento en toda la clase, ¿lo regañaría a su mamá? Pudiera ser, igual le duele la panza. Y entonces vamos a ver nuestros conjuntos y sus características. Hicimos un conjunto de... Personas vestidas color de rosa, personas que son mala, no es cierto, son trapecistas. Y ya viste, eran varios. También hicimos personas que utilizan pelotas para trabajar, personas que están gorditas y personas que nos hacen reír. ¿Y cuál crees que sería el nombre para este conjunto? Personas que usan sombrero para trabajar. Así es que hay que tener mucha, hay que poner mucha, 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 mucha atención cuando la maestra en tu escuela te pida hacer conjuntos, cuál es la característica que vas a tomar en cuenta. Sí, sí quedó claro. Yo te pido por favor que en casa hagas conjuntos conjuntos de vasos, conjuntos de platos, mamá, papá, ayúdenme indicándoles una característica, por ejemplo, júntame todas las cucharas chicas, júntame todas las cucharas grandes, en casa puedes apoyar haciendo conjuntos de calcetines blancos, de truzas y chonitos blancos etcétera. Sí, para esto yo les voy a pedir mucho apoyo a los papitos para que les indiquen cuál va a ser la característica de la colección o del conjunto. Así es que, besote, aportarse bien, a comer sano, a cooperar en casa, a hacer la tarea. Por mi parte es todo, te mando un abrazo, te deseo un excelente día. Laurita, nos vemos, hasta luego y sería hasta mañana. Así es que, hasta luego.